Però bé, tot això, tot aquest equilibri, tota aquesta cosa que està passant, posa molt nerviosa molta gent, i en aquest cas, ahir, a 13 Televisió, 13 TV, en un programa que es diu El Cascabel, doncs començaven a perdre els nervis. En aquest cas és el Carlos Cuesta, que necessita una tila, i ahir doncs estava a la vora d'un atac de nervis. No us perdeu, doncs, de quina manera parla de nosaltres, paraules d'amor senzilles i tendres. Lo que hay que hacer es lo mismo que se haría con cualquier persona que defrauda 100 euros a Hacienda, con cualquier persona que aparca en doble fila, con cualquier persona que molesta con el ruido a su vecino, que se aplique la ley. Hemos llegado a esta situación por no aplicarse la ley y han llegado al convencimiento de que pueden saltársela en lo que les dé la gana, en un delito de desobediencia, en no cumplir con el control del gasto, en saltarse la normativa sobre educación. Han hecho lo que han querido durante 30 años, lo que han querido, lo que les ha dado la gana. Han cambiado el sistema educativo, lo han utilizado para fines nacionalistas y nadie les ha dicho nada. Y cada vez que se quejaban, porque siempre se quejaban, ¿cuál era la respuesta? Te doy más. ¿Y qué hacían ellos? Incrementar la dotación de sus partidas independentistas, de sus partidas identitarias, del aparato administrativo construido precisamente para conseguir esa separación. Es lo que han hecho. Lo último que hay que hacer es ceder más. Bé, veus que està nerviós, no? Li faltava dir que se vayan. Sí, però és que... Però no ho va acabar de dir. Han hecho lo que han querido, siempre se han quejado, no? I aquesta realment, bé, no ens deixa en molt bon lloc.